Y las vecinas llegan de manera frecuente y dicen: hey, pelado, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo aportar a lo que están haciendo? Entonces ahí llega una vecina y dice: yo tengo una vecina de arroz, pero no puedo poner las papas, porque ahí yo tengo la yuca. Y así se va juntando cada insumo para hacer la olla comunitaria que permite sostener el festival. Pero no se trata solamente de nosotros venir a traer una olla y traer artistas y traer, sino también de cómo se integra la comunidad con la apuesta y con el proceso. Porque en última la invitación también es esa, es construir comunidad desde la comunidad, no por fuera de ella. Entonces también es muy bonito cómo van apareciendo estas iniciativas de doña Ana, que es la primera que hace de la tienda, de doña Rocío, que también es una de las fundadoras del sector, de decir: listo, yo presto la estufa para que friten el huevo, yo presto la estufa para que friten las tajadas. Entonces, las pequeñas cosas, ya vamos juntando varias iniciativas que permiten el desarrollo del festival y, por supuesto, que involucra a las personas de la comunidad con el desarrollo del mismo. Entonces, ha sido totalmente autodestinado. La idea también es llevarlo a cabo este año. Apropiarnos del espacio, apropiarnos del barrio, relacionarnos con la gente, con la historia, reconocer los liderazgos y a las lideresas también es muy importante, porque ellos deben realmente contengamos en la medida en que hagamos sentir que hay un apoyo desde las pequeñas cosas. Yo tengo marcadores que se hacen, traer el conocimiento que cada uno y cada una tiene y ponerlo en función de la comunidad. Bueno, un saludo para el viejo Armando Palau Aldana, para el Inter, que le mande este video a Palau. Ya van siendo las 4:30 y apenas vamos en un cuarto de la ruta que nos llevará de aquí al museo. Volvemos a subir al monumento. Del monumento a los chorritos donde lo merito, del Lomerito a la amistad en el barrio del Pertenecer a Tomás. Patoneando la memoria por sí. Vámonos. Bueno, este es mi...